Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición más de Mesa en Mesa. Hoy, como todos los lunes, tenemos nuestro programa de la Mesa de Seguridad. Y hoy vamos a tratar un tema muy sensible para la sociedad, el combate a las adicciones. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo la sociedad? ¿Por qué los jóvenes cada vez más están consumiendo drogas, tanto legales como ilegales? Bueno, pues hoy tenemos un panel muy interesante para platicar esta situación en el municipio de Benito Juárez. Y me complace en invitar y saludar al arquitecto Óscar Guzmán Cerecero, director del Instituto Municipal contra las Adicciones. Moni, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí puntual. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de estar en contacto con la sociedad. El licenciado Francisco Suasti Santana, coordinador jurídico de CIPINA. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y el joven Sergio Ricardes, de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por invitarnos. Estamos al pendiente, pues, siempre de todo tema en donde los jóvenes tengan que participar, ver. Actividad. Y por supuesto, mi amiga y compañera María Luisa Vázquez, periodista, que viene en su calidad de periodista y como madre. Mari, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable, Tony. Gracias por la invitación. Pues este tema, Mari, desde tu punto de vista periodístico, vemos que cada vez va creciendo el aumento del consumo de drogas en los jóvenes. ¿Tú cómo lo palpas desde tu óptica como periodista? Bueno, pues es un tema bastante complejo desde su origen hasta su tratamiento, ¿no? Porque involucra, pues, desde el tema de la formación familiar, el desarrollo en la comunidad. Esta es una comunidad que, pues, se ha ido haciendo más grande, más grande, más grande. Inmensamente grande. Sí, estado. Y desafortunadamente la autoridad se ha ido quedando, pues, corta en todo el tema de, pues, de prevención. Se hacen esfuerzos. En este caso, últimamente se ha hecho el gran esfuerzo de crear un Instituto Municipal de las Adicciones, que aquí preside el arquitecto. Y su plan de trabajo lo han ido desarrollando, ahora sí que contracorriente, sí, están muy conscientes de la problemática y de verdad, pues, todo lo que se haga en pro de avanzar en este asunto de combatir, de prevenir más que nada, ¿no? Prevenir, de sensibilizar a los padres de familia antes que a los jóvenes, es que creo que podemos dar mucha batalla. Mucha batalla, debe ser en conjunto toda la sociedad, los jóvenes, los padres de familia, los medios de comunicación también. Por eso nuestro interés en Cancún Channel de llevarle este tipo de programas, para que escuche, sepa y se entere qué están haciendo nuestras autoridades en materia de bienestar, de seguridad, tanto para la ciudad como para los jóvenes. Pero tenemos preparada nuestra cápsula en la línea del tiempo para que veamos en qué consiste este problema que estamos tocando. Adelante. Sino que las circunstancias lo llevan la mayor parte de las veces a buscar estimulantes externos porque son un soporte para no caer más en la confusión o el dolor emocional que pueden sentir. Los jóvenes buscan estos refugios o escapes porque en el fondo no saben qué hacer con lo que sienten y viven. Algunos ejemplos que provocan que los jóvenes lleguen a esta salida son rechazo constante, juicios hacia lo que es y siente el joven, castigo y crítica constante, reproches, abandono emocional, falta de apoyo o guía emocional, no ponerle límites de pequeño, padres exigentes y perfeccionistas, abuso moral o físico, falta de un ambiente de seguridad y dignidad. En Quintana Roo, el consumo de drogas alcanza el 15% arriba de la media nacional, de acuerdo a la Encuesta Nacional contra las Adicciones. Las sustancias que más consumen los jóvenes son la marihuana, seguida de la cocaína, crack, éxtasis y alcohol. El problema de las adicciones en adolescentes es grave. Es un secreto a voces que los jóvenes menores de edad tienen acceso fácilmente a la compra de sustancias prohibidas, ya sea fuera o dentro de los planteles educativos. Sin embargo, poco se está haciendo por combatirla, ya que se ha detectado que los vendedores de droga están coludidos con la policía y cada vez hay más enervantes en las calles, al alcance de cualquier persona. En Cancún se creó el Instituto Municipal contra las Adicciones, con el objetivo de prevenir, capacitar, diagnosticar y canalizar todo lo concerniente al tema de las adicciones, mediante la promoción de valores con perspectiva familiar, la difusión de información acerca del origen. Dicha institución tiene el reto de actualizar los datos de cuántos jóvenes están padeciendo el problema de las adicciones, dónde y cómo están recibiendo algún tratamiento que los ayude a restablecer su salud mental y emocional. En realidad, ¿se está combatiendo el consumo de sustancias prohibidas? ¿Qué plan o estrategia están aplicando los gobiernos municipal,
estatal y federal para vencer este flagelo que está dañando el tejido social. Bueno, sin querer ser alarmistas con este tema, lo que pretendemos es la prevención y precisamente el arquitecto Oscar que nos platique cuál es el diagnóstico que tienen de este tipo de problemática en Benito Juárez con la creación de este instituto que recientemente se acaba de conformar, como ya lo comentó María Luisa. Así es, mira, Tony, primero que yo quisiera dejar muy en claro que en la sociedad se cree que las drogas y las adicciones son lo mismo. Y la verdad es que adicciones no quiere decir drogas, ni adicto quiere decir delincuente, ¿no? Lo veo porque de alguna manera tocamos aquí el tema seguridad y tocamos el tema drogas y el combate a las drogas. El instituto está en contra de las adicciones, ¿no? No de las drogas. Obviamente no podemos decir que estamos a favor de las drogas, desde luego, pero es como si el médico que atiende la diabetes estuviera en contra de la industria azucarera, ¿me explico? No es tal el caso. El médico va a la enfermedad y la enfermedad no está en la industria azucarera, la enfermedad está dentro del ser humano. Entonces, adicciones existen muchas, ¿no? Entonces, no podríamos satanizar todas las adicciones porque algunas son legales, algunas son ilegales. La mayoría son legales. El alcohol, las redes sociales, el tabaco, la pornografía de alguna forma, el juego, el tabaco. Y entonces no la podríamos nosotros... No es legal, ¿eh? Bueno, sí es legal en el sentido de que uno paga, paga una módica suma en la televisión por paga y tiene abierto la pornografía. Yo a lo que voy es que nosotros estamos trabajando contra las adicciones, porque la enfermedad está dentro del ser humano. Y aparte están entrelazadas todas las adicciones. A mí, por ejemplo, este dato de si es el 15, el 14, el 13 o el 12% del consumo no me dice nada. Pareciera como que, híjole, subimos un punto este año o el próximo a subir, o faltan 5 años para que la CONADIC vuelva a hacer otro estudio. A mí pero no me dice sí, nada. De hecho, creo que sí estamos rebasando la media nacional. No, totalmente rebasada. Estamos en segundo lugar después del estado de Jalisco. Exactamente. Pero, y con datos del 2016, como comentaba aquí el licenciado. La verdad es que no me dice nada y lo que estamos haciendo ahorita nosotros es la detección de quién pertenece a una familia integrada y quién pertenece a una familia desintegrada. Porque a mí el dato del 15% o del 14% no me dice nada si el próximo año se va a subir al 25% o al 30% o nada más va a subir al 16%. ¿Me explico? Lo que me dice es cuántos potenciales adictos tenemos. Y como decía aquí mi compañera María Luisa y como decía el video, tiene que ver con una desintegración familiar. Yo no digo que todos los que vengan de una desintegración familiar van a ser adictos, pero lo que sí digo es que es un potencial adicto. Entonces, si no trabajamos en la prevención de adicciones, con la concientización y la sensibilización, principalmente de los padres de familia, seguida de la sociedad en su conjunto, porque en el instituto tenemos un lema que dice que los adictos no nacen ni se hacen, los adictos los hacemos, los fabricamos. Entonces, mientras no dejemos de fabricarlos, las instancias, ahora sí, hablando de seguridad, las instancias de persecución de justicia, de prevención del delito incluso, van a tener mucho más chamba y nunca van a acabar con él. En el instituto no tenemos esa atribución. Trata las adicciones, a los jóvenes que vayan con el consumo o abuso de alcohol, de marihuana. Y por ende se tendrá que disminuir la delincuencia, que está muy ligada. Eso es lo que esperamos. ¿No? Pero vemos que aquí en Cancún, pues estamos en una ciudad turística donde hay el flujo, el tráfico de estupefacientes. ¿Tú como jóvenes cómo percibes esto? Bueno, sí, un dato también que nos ofrece la misma encuesta que estábamos mencionando, que es la que lanza a través de la Secretaría Federal de Salud y que tiene su dirección de adicciones y una Comisión Nacional de Adicciones, nos da varios resultados. El primero de ellos es que en Quintana Roo, si bien nos dice nuestro compañero el arquitecto que a lo mejor en el caso del instituto lo importante es tratar, es encontrar una solución para una problemática. Una enorme problemática, valga la redundancia, ha sido que no ha habido una prevención. La mayoría de problemas del consumo de drogas y de estupefacientes se debe a otras drogas, que se les llama drogas de arranque o drogas de inicio, como por ejemplo el alcohol y el tabaco, que son completamente legales en México a partir de los 18 años. Y el problema del crecimiento en el caso del alcohol ha sido muy importante. Por ejemplo, este es un dato que, si no es alarmante, es importante y se tiene que trabajar en él.
En el consumo del alcohol en mujeres jóvenes, Quintana Roo ocupa el tercer lugar nacional en el consumo excesivo de alcohol. De alcohol, con 31% de los encuestados en esta, la última encuesta 2016-2017. Que por cierto, vienen retrasadas. Claro, y eso es después nada más de Nayarit y de Jalisco. Nayarit, que por la Riviera Nayarita tiene mucho turismo, igual que Cancún. Y en el caso de Jalisco, pues porque es el embajador número uno de bebidas alcohólicas mexicanas, claro, como el tequila, ¿no? Claro. Y pues Quintana Roo no es la excepción, pero estamos viendo que las mujeres están teniendo una disvariable importante. Que antes eran los hombres quienes rebasaban siempre. Y ahora no, nos están ganando. Y también que la edad se está reduciendo con el tiempo cada vez más, la edad en la que se consume por primera vez, y en el caso de sustancias ilegales no controladas, baja de 14 años, a partir de los 14 años, o sea, 14, 15 años ya tenemos el primer consumo en los chavos. Como red, en el caso de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en su capítulo Quintana Roo, nosotros buscamos trabajar, si bien coordinar esfuerzos, por ejemplo, con instituciones que están atendiendo el tema, la problemática y el resultado de las adicciones, queremos también trabajar en la prevención. Creemos que la vinculación con la sociedad civil es clave para poder hacer eso. Claro. La vinculación con instituciones educativas, con medios de comunicación y con otro tipo de instancias que también atienden este tipo de problemas es una correlación que nunca debe terminar, para que promovamos siempre. Pero yo pienso que también ahí es fundamental el gobierno, el papel que debe de asumir el gobierno en todos los sentidos, porque sí se aprecian los esfuerzos del instituto, de CIPINA, de ahora de la red, hay información, o sea que hay todo para arrancar. El tema es que el gobierno también tiene que poner ya límites y control en el tema de la venta de arranque, como le llaman, ¿no? Uh-huh. Porque pues ahora sí que y vemos incluso aquí la parte de CIPINA, que las estadísticas no, así que no mienten, y también somos el estado, o al menos en Cancún, de las ciudades que más embarazos en menores hay. Entonces, pues embarazo, eso, consumo de alcohol, consumo de... Que ahora sí que literal, todo, una cosa lleva a la otra. Claro. Sí, entonces, sí es determinante, ¿no? Adelante. Definitivamente que en cuanto al tema de consumo de alcohol, hemos detectado en el CIPINA municipal de que existe ya una disminución en la edad de inicio de consumo de alcohol, y eso conlleva a otros problemas como son el embarazo a temprana edad, violencia familiar, desintegración, ¿sí? Y todo eso pues genera que en su momento se vaya agravando más la situación y que los jóvenes empiezan a experimentar con otro tipo de sustancias más potentes. Exactamente, es muy angustiante y preocupante que a 50 años de la creación de Cancún, es un municipio muy joven, que nuestra sociedad y nuestros jóvenes estén terminando de esa manera. Y que estemos enfrentando, hablando aquí de ese problema. Yo aún en mi caso, pues como residente de muchos años en Cancún, como periodista, que he visto cómo ha crecido. Y como la madre ciudad, también, o sea, también como madre, claro que sí. Sí, aún tengo todavía la esperanza, de verdad, de que se pueda hacer algo. Creo que el instituto que recién se conformó, que este año pues está apenas agarrando su formato, sí, al menos pueda que se active y sí, y que puedan se pueda todavía que la se sensibilice a los padres de familia, que conoce que es la base fundamental, y a los jóvenes también, que así como aprendemos cosas de reciclar, reusar y esas cosas, también aprendamos a los jóvenes, tratar de convencerlos de que eso solamente nos lleva a un punto sin retorno. Así es. Bueno, vamos a continuar, vamos a preparamos varias cápsulas con entrevistas sobre este tema que es muy interesante. Vamos a ir a una cápsula con la directora del Centro de Integración Juvenil en Benito Juárez, Lilian Negrete, que precisamente en el marco de la segunda semana de servidores de alcohólicos encamados, que fue en el Hospital General hoy en la mañana, precisamente trataron este tema y da pues cifras alarmantes de que precisamente ya no los jóvenes entran por el alcohol, sino van directamente al consumo de marihuana. Ya cambió, en el 2004 comentaba que era primero por el alcohol, tabaco y marihuana, y ahora en el 2019 comienzan directamente con el consumo de marihuana. Vamos a escucharla.
Pues es a través de los estudios y de los pacientes que atendemos en centros de integración juvenil, que como siempre mencionamos es un muestreo de lo que realmente pasa en el país y lo que pasa en Quintana Roo. Que ya si uniéramos todo lo que hace Alcohólicos Anónimos, un MSCAPA, jurisdicción seca y demás, a lo mejor esto aumentaría y nos daría un panorama diferente. Si me ayuda por favor la siguiente. Bueno, pues vamos a hablar de consumo de drogas segunda vez en la vida en usuarios de drogas ilícitas de personas que llegan a centros de integración juvenil. Esto es del segundo semestre de 2004 al primer semestre de 2019, ¿sí? Como ustedes ven aquí, pues podemos ver toda la gama de consumos que pudieran tener estos pacientes y sobre todo hablamos siempre de los más importantes. Pues bueno, director, con este cambio, como usted decía, ok, no todo lo vamos a ver como drogas, pero estamos en, como comentaba, en un municipio turístico donde los jóvenes en las escuelas, en cualquier lado, pueden tener acceso a la marihuana, a comprar incluso en la playa marihuana. Así es. Y no nada más eso, yo lo que insisto es que tienen acceso a todo y que el problema no es la marihuana, y que el problema no es la cocaína, y que el problema no es el casino, y el problema no es el alcohol. El problema es la desintegración familiar. Si nosotros queremos prevenir las adicciones, ¿no? Nosotros siempre tenemos un lema ahí, independientemente de las definiciones que tenga la Organización Mundial de la Salud, que son muy acertadas, pero que nada más habla de la persona que depende de la sustancia psicoactiva, ¿no? Cuando no se puede depender hasta de la comida, cuando se puede depender, digo, la codependencia es la adicción a otra persona y no hay sustancia. Entonces, para nosotros un adicto es un niño herido, es lo que es un adicto. Creo que eso es lo que debemos de tocar, ¿no? Porque la niñez y los jóvenes se están sintiendo solos, abandonados, tristes, porque los padres, explicaba acá Lilian en la exposición de hoy, que los padres están exigiendo que sus hijos sean el 10 o el 100%. Por cuando lado, como padres a lo mejor no ofrecemos. Pero yo me voy más a una realidad más cruda, porque por un lado sí, estamos hablando de los niños que tienen unos padres que por lo menos quieren que sus hijos sean exitosos, pero no estamos hablando del niño que regresa de la escuela y su papá está alcoholizado todos los días y lo saluda con una bofetada, ¿no? O sea, son diferentes tipos de desintegración familiar, que las dos causan adicciones, me queda claro, pero sí estamos hablando de cosas fuertes. O sea, estamos hablando de niños que llegan y ven como el padre le pide a la esposa que le dé de cenar a las prostitutas que trae, ¿no? O sea, son cosas mucho más graves que lo que podemos hablar de que el niño que fue forzado a tener éxito, etcétera, etcétera, que es muy grave, que es también causal de adicciones, pero el niño que realmente tiene una bronca de adicciones muy, muy fuerte, demasiado fuerte, ya de drogas muy duras, estamos hablando de un historial sumamente fuerte, y lo peor del caso es que es muy común, aunque no lo sepamos porque son cosas muy íntimas. Entonces, si no atacamos nosotros ese problema, si no empezamos a darle sensibilización a los padres de familia, si no empezamos a dar sensibilización a la sociedad, porque este problema es causado porque hay un desarraigo en Cancún, y el desarraigo es porque podemos encontrar un niño italiano de muchos recursos económicos que es a lo mejor ateo, y que de repente el niño no tiene nada que ver con un niño de los Altos de Chiapas que es testigo de Jehová y que vive en las regiones, y el otro vive en Puerto Cancún. Y entonces ese desarraigo con esa multiculturalidad lo que está haciendo es una sociedad excluyente, una sociedad, la cultura de del descarte, como dicen por ahí, y eso genera adicciones. El que sí lo tiene porque se ha vuelto consumista la sociedad y materialista, el que sí lo tiene porque se siente superior, y el que no lo tiene porque está dispuesto a hacer lo que sea por tenerlo. Pero ante esta cuestión que comenta usted de sociedades o de clases, ¿dónde se arraiga más el consumo de alcohol o el ser más adictos? Cambia la sustancia dependiendo de las modas de los segmentos exactamente. Sociales. O sea, pero, no importa, aunque sean ricos, ojo, tengan dinero, ojo, tienen más acceso. Pero ojo, si hablamos de cantidad, obviamente hay más cantidad donde hay menos recursos económicos porque es mayor la cantidad de población. Si hablamos en porcentajes. Sí, ok. ¿No? O sea, y se dan por diferentes. Allá por sobreprotección, acá por maltrato, allá por soledad, aquí también por soledad, allá porque tienen todo lo material y nunca tienen una ropa familiar, acá porque pues los dejaron solos porque tienen que trabajar los papás, etcétera. Pero por ejemplo, la era digital está pegando en todos, y lo que uno está provocando es una soledad tóxica,
correcto. Es lo único. Marea tóxica. ¿No? Pues yo quisiera que aquí el representante de Espina nos abordara un poquito cuál es la problemática que ellos enfrentan o cuál es lo que el diagnóstico que ellos tienen, porque sí tengo información, pues porque hemos abordado en varias ocasiones uh-huh. a Espina y pues es también preocupante, sobre todo en el tema de los embarazos que, pues, que nos llama mucho la atención. Sí, en cuanto al tema de Espina hemos detectado que sí existe elevados índices de consumo de sustancias prohibidas, llamémoslo así, en los centros escolares. Hablábamos de que hay acceso fácil, rápido a todo ese tipo de sustancias, donde en estas edades de la adolescencia, pues los jóvenes se ven más expuestos a ese tipo de circunstancias. Si dada la facilidad de conseguir estas sustancias en las escuelas, en sus alrededores, no faltan los enganchadores que por allá pudieran pues inducir a esos jóvenes al consumo de esas sustancias, pero sí es muy cierto que eso ha agravado la situación en cuanto a que las jóvenes se inician una vida sexual activa a muy temprana edad y ha repercutido en que ha elevado el índice de embarazos no deseados, embarazos donde muchas veces una niña termina cuidando a otra niña. Uh-huh. Sí, entonces, niños cuidando niños. Así es, hemos visto que esta situación ha crecido y bueno, lo que nosotros hacemos en Espina, la parte que en su momento se ha estado trabajando es llevar hacia esas instituciones pláticas informativas respecto a este tema de embarazos no deseados. Se está trabajando en eso, hay una serie de pláticas que están programadas para los próximos meses en distintas escuelas y también se está trabajando en un proyecto para rescatar espacios urbanos, un programa que se llama Expresarte, para buscar en su momento rescatar ese espacio y a la vez fomentar los buenos hábitos y alejar a los jóvenes de ese tipo de sustancias, de prácticas nocivas para su propia salud y que en su momento pueda repercutir en embarazos o en el consumo de drogas a temprana edad. ¿Qué tan importante sería el tema ese de rescates públicos? No desde el punto de vista que a veces pues, la autoridad lo ve, que de limpiar el espacio y todo esto, pero a veces no se le iluminarlo y todo y dejarlo muy bien, sí. Pero a veces como que de repente se pierde la parte de que, bueno, ajá, sí, luego, ¿y qué vamos a hacer con ese espacio? Bueno, ¿cómo vamos a atraer a los jóvenes, a la gente? Una vez rescatado el espacio, lo que se busca es atraer efectivamente a los jóvenes ahí mediante la práctica de alguna actividad deportiva. ¿En esa de Expresarte, por ejemplo? Expresarte es un sistema que busca que los espacios públicos sean rescatados, se pinten murales y estos adquieran el compromiso de mantener en un espacio limpio, el entorno que esté limpio, que de preferencia que sea un lugar donde se pueda practicar algún deporte o alguna situación cultural. Que los hagan suyos, vaya. Exactamente. ¿Pero crees que la autoridad esté haciendo algo al respecto? Ahí hay un detalle muy importante, ¿no? Varias vertientes. Como sabemos, pues la actual administración federal está trabajando sobre muchos temas de moda que hasta cierto punto son controversiales por las implicaciones que tienen. Muchos de ellos se han trabajado a cabalidad de lo que la sociedad demanda. Pero lo que la sociedad demanda no necesariamente es lo correcto, si no tuviéramos altos índices de consumo de drogas, ¿verdad? Porque ellos demandan una cantidad de sustancias, claro, que no necesariamente son lo correcto. Entonces, hay un tema que es obviamente el de la legalización para fines lúdicos de la marihuana, que nos preocupamos de que crece el consumo en Quintana Roo y la estadística dice que el 3.3% de la población joven de Quintana Roo consume alguna sustancia que no es alcohol ni tabaco. Nos referimos a marihuana y a otros. Cannabis tipo de drogas. Y cocaína. Todos los demás tipos de vertientes de drogas. Incluso en la del 2015 había un repunte en Quintana Roo, uno de los primeros lugares en consumo de cocaína, en el crecimiento del consumo de cocaína. Entonces ahorita otra vez tenemos el problema de la marihuana. Y mucho tiene que ver lo que decían, que es que la encontramos en todos lados. Si se llega a legalizar para fines lúdicos, la vamos a encontrar en todos lados y además de manera legal. Así como nos ofrecen en el paradero, a lo mejor que se venda ahí los cigarros, pues nos van a ofrecer ahora la marihuana. Y entonces va a haber un problema de que instituciones que están haciendo un gran trabajo en favor
de atender a quienes ya son adictos o enfermos en este problema, en problemas de adicción de una sustancia, como bien lo dice el arquitecto, se van a ver sobrecopados porque cada vez va a haber más consumo, más consumo, más consumo y más dependencia. Mucha más dependencia de este tipo de actividades. No está preparado México aún para eso. No estamos preparados. Pero como sociedad no estamos en realidad preparados. Lo más importante es entender que esta es una cuestión de modas y también es de tiempos políticos y sociales. Así es. Si se autoriza, estamos hablando de un tema legal. Y no podemos pelearnos con la ley, ni con la federación, ni con los nuevos planes que hay para tratar de contrarrestar la violencia federal que hay por cuestiones de trasiego de drogas. Lo que sí podemos hacer nosotros como sociedad, y en este caso lo que decían, el trabajo de la juventud, por ejemplo, la Red Mundial de Jóvenes Políticos en el estado de Quintana Roo planea no solamente el trabajo del empoderamiento del joven, sino desde la raíz analizar cuáles son las problemáticas. Una muy importante que tiene que ver con el primer consumo y con los problemas de desintegración que llevan es uno de los que ya es llamados también males del siglo, y me refiero a la depresión, que es una enfermedad silenciosa. Y aún en los mejores entornos, con familias bien económicas, unidas, que profesan una religión, que realizan alguna actividad deportiva, etcétera, se llega a dar por alguna situación a veces externa, escolar, de vida íntima, de muchos tipos, algún problema de depresión. El canalizar inadecuadamente ese tipo de emociones es lo que nos lleva. Y por eso vamos a estar haciendo ese trabajo, como ellos dicen, creo que nos va a gustar mucho como red enlazarnos con sus instituciones. Perfecto, sí. Para que donde se rescaten esos espacios públicos, pues podamos usar el poder de convocatoria de la red y de los jóvenes para llevar cultura, para llevar deporte y para atender esos espacios. Y pues tratar de ayudar a descargar un poco el trabajo que bien viene haciendo este tipo de... Precisamente eso es lo que me preocupa, que en la casa o con los hijos, no sé si te pasa, Mari, eso de las REO. Las REO son las reuniones que los jóvenes desde la preparatoria y universidad organizan, entre los menores de edad también de secundaria organizan, se cooperan para las chelas, las cervezas, y se van a una casa y hacen su REO. Y resulta que ahí es donde se... El espacio, ¿no? El espacio... Sí. De diversión para ellos. Y precisamente hoy en la mañana también nos platicaba la psicóloga Evelyn Parra, que es psicóloga del DIF municipal, donde nos explica que en un caso reciente que ella atendió, una chica está alcoholizada en esta REU, llega su papá porque le avisan y la chica pues tiraba, dice él que le da mucha pena que porque su hija llegó a estos grados. Pues no sabemos qué situación está padeciendo, pero vamos a escuchar qué lo que nos dice y todos los conceptos donde los jóvenes hay que atenderles, ¿qué es eso? Decía la soledad, la falta de atención, la depresión. Límites. Vamos a escucharla. Hace esta nueva estructura que tiene que ver con las escuelas y lo que le llaman la... ¿Cómo se llama? Bueno, se me olvida siempre ese nombre. El marco de convivencia, perdón, es una palabra que a mí nunca se me pega. Yo creo que como ya tengo 51 años, cada vez la memoria me falla más, pero bueno. Perdón, pero siempre tengo que buscar la idea para tratar de cómo se llama el marco de convivencia. Las escuelas nos están canalizando chicos, primaria, secundaria y preparatoria. El grueso de la población que canalizan las escuelas a la coordinación de psicología del DIF es justamente chicos de 10 años a 18 años de edad. ¿Qué está ocurriendo ahorita? Las escuelas están encontrando casos de personas, de jóvenes, tienen este problema ahorita. Dentro de los lunch de las chavos, en los botes de su agua o su termo, como le decimos acá, están esos preparados que llevan los chicos. Entonces cuando la escuela se entera, todos esos muchachitos van a canalizarse al DIF municipal, atención psicológica, porque el marco de convivencia los de alguna manera los presiona a que tengan a tratamiento psicológico por este inicio o esta prueba de la sustancia. Sabemos que son muchos los chicos. Perdón, pero ando bien malita de la garganta. Ustedes compran cervezas. Sabemos que está, como decía el doctor hace rato, muy a la mano en la facilidad de comprar. Cuando yo era chica, cuando yo fui adolescente, me tocó la adolescencia en otro lado, y otra parte me tocó por acá, no había estas cosas. Para tener alcohol había que comprar una botella y de alcohol, de lo que fuera, ya lo mezclabas con tu refresco y hacías tu mezclado. Ahorita está muy a la mano y sabemos que se vende mucho. Hemos tenido muchos problemas justamente con las consecuencias del consumo del alcohol en los jovencitos. Tenemos pacientitos de 9 años que llevan a la coordinación de psicología porque ya consumió alcohol, porque ya se emborrachó, porque lo llevaron a una fiesta o pidió permiso para una reunión. El verano pasado tuvimos muchos pacientes que llegaron a la coordinación de psicología porque en la clausura de cursos estuvo rolando la botella de este preparado. Y tienen un montón de nombres chistosos y hay de sabores y de todo. Yo estoy sorprendida porque yo no sabía que esa
comercio estaba así de fuerte, la verdad. Bueno, con esta, Mari, la verdad estuvo muy interesante estas pláticas que organizó este grupo de Alcohólicos Anónimos, y que ahí estuvieron un grupo de pues especialistas con jóvenes, como unos 60 jóvenes u 80 jóvenes que estaban escuchando eso, y la verdad que yo estaba escuchando y todos los chicos así como murmurando, ¿no? En el sentido de que te acuerdas, hiciste esto, lo otro, ¿no? Son chicos que a lo mejor tienen problemas o sus padres hayan pasado por ese tipo de situaciones, pero lo que es grave es lo que nos comenta la psicóloga. Es grave, bueno, primero que nada, quiero presentarme como soy para que no digan, y bueno, ¿y este arquitecto qué hace ahí? Yo soy un adicto en recuperación y llegué porque todo empezó con una depresión, ¿no? Entonces, por eso estoy ahí, no porque sea yo arquitecto, ¿no? ¿Qué opino? Pues primero, ¿dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? ¿No? Justamente me sucedió este fin de semana. Este fin de semana pasado, mi hija que tiene 14 años, fue una fiesta de 15 años y hemos hablado, ella quiere ir a todas, es obvio, ¿no? Pero pues ya le dijimos, ya le leímos la cartilla y le dijimos, vas a ir a las fiestas donde nosotros tengamos controlado el problema. Porque sí, ya sabemos que en todas hay alcohol, ya sabemos, pero vas a ir a las fiestas donde tenemos contacto directo con los papás, donde sabemos quiénes son los papás, donde sabemos quiénes los que van a concurrir, donde sabemos que estamos cerca para cualquier cosa, etcétera, etcétera. Comunicación. No, es que no confían en mí si yo no tomo. No, claro que confío en ti, no confío en el entorno. Exacto. Claro, sí, entonces... Si de repente yo me pidió permiso para este fin de semana, el viernes, una fiesta. Y la fiesta, una niña que ya solita andaba pidiendo 100 pesos de cooperacha para que hubiera alcohol en su fiesta de, no de 15 años, creo que de 14. Y de repente digo, ¿y quiénes van a ir? Y volteo y ya tengo yo, obviamente, ubicados a los niños. Yeah. Y pues, obviamente me doy cuenta que son los niños que sí consumen, y que etcétera, etcétera. Y que los niños que no consumen y los niños que son de su banda y que conozco a los papás y todo, no iban a ir, pues simplemente no vas. Oye, ¿quién es la niña de la fiesta? No, pues tampoco la conozco. ¿Y la mamá? No la conozco. No vas, ¿me explico? Entonces, si evitamos eso, pues obviamente estamos poniendo menos en riesgo a nuestros hijos. Sí, pero también hay papás que se dedican todo el día a estar trabajando y dejan a los hijos solos y con tal de no estar pendientes, pues sí, ok, te llevo rápido y me voy y regreso por ti en 3 horas. Se llama egoísmo, porque si tú me sacas, me resuelven el problema de como no tengo tiempo para ir por ti, como no tengo tiempo para atenderte, como no tengo esto, y tú me lo resuelves, no importando el riesgo en el que esté mi hija, no importa, me está resolviendo el problema que yo tengo porque no puedo ir por ti, no tengo tiempo, y se llama egoísmo. Sí hay este factor de cómo, pero si yo trabajo, si no trabajo, no mantengo a mi familia y todo. Yo se los digo, independientemente de eso, todo se puede, y más por un hijo, porque por un hijo hacemos lo que sea. Mario, claro, decía la psicóloga que siempre los sábados o los fines de semana nos organizamos alrededor de la nevera. Vamos a la playa y organizamos la nevera. ¿Y qué hacen los hijos? Ver, claro, sí. ¿Qué estamos enseñando, no? Sí, ese es el problema, ¿no? El ejemplo. Y el ejemplo de la ciudad. Creemos que de esa manera es un poco retribuir el espacio que no tiene a lo largo y la atención que no tienen a lo largo de la semana. Pero yo insisto que creo que todavía en Cancún estamos a tiempo, de verdad. Yo también creo que el arquitecto tiene mucha voluntad de porque viene de ese proceso y sabe, ¿no? Creo que es muy importante. Y llevar a cabo el proyecto que tiene del tema de prevención, que yo creo que se tiene que extender más que a los chicos o a los padres de familia. Que me parece que es fundamental, ¿no? Hacer trabajo en los centros de trabajo, valga la redundancia, y desde ahí, ¿no? Porque no hace trabajo aislado, Mari, porque hay trabajo aislado de cada asociación, de cada organización, que no se conjunta para hacer, oye, tú haces eso, te los mando, oye, fíjate que yo sé. Entonces, pero cada por ejemplo, aquí en esto que están tres personas, con voz autorizada porque tienen buena información, claro, saben del problema que está allá afuera, pues ojalá algún día puedan coordinar sus esfuerzos
y llevar a cabo pues un trabajo de prevención en su más amplia expresión. Pues amigos, nada más vamos a un pequeño spot que vamos a mandar, pero les quiero recordar que estamos aquí en Café Cubita. Venga todos los días, está abierto de 8 de la mañana a 10 de la noche, ya puede desayunar, comer, cenar, y ya hay una gran variedad de cafés y de smoothing y de malteadas, así que con esa nueva transformación, nada de alcohol, ya no se vende nada de alcohol, así que puede venir usted con su familia tranquilamente a disfrutar de una rica cena y la variedad. Así que vamos a ver nuestro spot de un spot publicitario, el combate contra el cáncer. El cáncer de mama ocupa la primera causa de muerte por tumores y el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte en mujeres mexicanas. ¿Lo sabías? Si tienes 25 años cumplidos, debes acudir a tu médico para una exploración clínica de mama y el Papa Nicolau. Estos servicios son gratuitos en las unidades médicas de la Secretaría de Salud. Agenda una cita para que juntos podamos cuidar de la salud de las mujeres. Acércate, hazlo por ti y por tu familia. Secretaría de Salud de Quintana Roo. Bueno, regresamos y aquí pues también estamos platicando como madres también, ¿no? Que nos duele luego que nos dicen nos permiso de negarlo. Y le decimos que no. Yo a veces sí le doy permiso a mi hija, pero yo voy y estoy con ella, yo paso a dejarla, yo paso a buscarla. Siempre. Y ahorita está en la universidad y sigo haciendo lo mismo. Ahí estoy pendiente, ¿por qué? Porque también yo sé, ¿no, madre? Decimos que como periodistas sabemos del peligro y no es que estemos así como que todo nos da miedo, pero siempre estamos atentas. Más bien estamos como sobre alertas. Sobre alertas, sí. Es la palabra. Y es que a lo mejor las consecuencias a veces se ven muy claras y el licenciado pues tiene una visión de hasta dónde pueden llegar los problemas. Por ejemplo, una de las cosas importantes que tienen que ver con, en este caso, prevención del delito y prevención de este tipo de consecuencias, el embarazo en las adolescentes, que es un problema durísimo en México en la adolescencia. El detalle es que muchas veces no hay un estudio real que te pueda decir cuál fue la vía del embarazo durante el proceso de adicción. Es decir, fue una fiesta y se embarazó, pero no contemplamos la posibilidad de otros delitos de mucho más alto impacto, así como la violación en una mujer que se encuentra inconsciente por consumo excesivo de alcohol o abuso de drogas. Y que dentro de ese mismo término, dentro de esas cosas que son la psicosis de las mamás, y los entiendo, soy hijo de una madre soltera que afortunadamente pues me educó muy bien en ese aspecto de prevenir y que pues entendí que contigo y te... No solo eso, me hablaba de las consecuencias, porque al final de cuentas, si se dan cuenta lo que estamos platicando, de que como mamás o como papás es complicado dejar salir a los hijos, y sí lo hacemos, pero bajo una supervisión, eso nos está diciendo una realidad, que hemos llegado a un punto de desconfianza en el entorno social, en el que ya no podemos dejarlos ir solos y confiar en su capacidad de discernir sobre lo que está bien y lo que está mal. Sí. ¿Por qué? Porque la influencia de los factores es muy importante y pesa sobre la inexperiencia de la joven. Exacto. Por eso es importante, creo yo, la labor de la prevención, para no tener que llegar a este tipo de consecuencias. Y a los extremos, pues, ¿no? Sí, que estoy seguro que aquí pues nos puede comentar algo de eso también el licenciado. Claro, el tema de la prevención siempre nos va a dar mejores resultados, porque en su momento, como su nombre lo indica, prevenimos ciertas circunstancias a las cuales nuestros hijos están expuestos. Si en su momento nosotros tenemos la confianza para poder platicar con ellos, explicarles ciertas situaciones a las que ellos están expuestos y explicarles las posibles consecuencias que podrían tener, por ejemplo, el tema que estamos hablando del consumo del alcohol, lo que puede conllevar a estar conviviendo en un ambiente donde haya gente que en su momento tenga malas intenciones, tenga, no sé, ese tipo de reuniones como un medio para conseguir otros objetivos, desde luego que lo estamos exponiendo a sufrir algún tipo de posible abuso o algún otro delito como la violación. Entonces sí es necesario platicar con nuestros hijos, orientarlos en ese sentido de las posibles consecuencias que podrían tener el abuso del alcohol u otras sustancias tóxicas como marihuana, como alguna droga en específico, y bueno, explicarles en su momento las consecuencias que pudieran tener sus actos, ¿no? Yo creo que en la medida que podamos concientizarlos, tener confianza con ellos y acercarnos más que nada a nuestros hijos, podemos prevenir muchas situaciones de las que actualmente se están dando. Y creo que ya también se debería de legislar
en cuanto a ciertos espacios donde se convoca a jóvenes y que terminan siendo espacios pues de consumo de, sobre todo a menores de edad, ¿no? Estamos hablando de eso. Pues parece sí, se rentan los espacios, pero luego los utilizan para no, hacer otro tipo de actividades. Y espacios privados también, porque ya en un lugar donde convocas a menores de edad, donde están ingiriendo bebidas, también pero el propietario tiene cierta responsabilidad. Yo vuelvo a lo mismo, yo sé y estoy de acuerdo en legislar todo eso, pero dar alcohol a un menor es un delito, y el 90% de los menores que han probado alcohol lo probaron porque sus papás se lo dieron. Sí, es verdad. ¿No? Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el problema real está en los padres, entonces. En los padres, sí, claro. En los ejemplos que ven, o sea, lo que aprenden. Casi. Sin duda. Y estamos siendo juez y parte, que es lo difícil. Luego los padres dicen, ¿por qué me salió así mismo? No tomas, oye, mamá, no, pero sí. Cada 24 lo primero que hacemos en familia es descorchar una botella de vino, de champán para celebrar. No, claro, todo. Entonces decimos, es uno de los ejemplos, ¿no? Claro. Más consagrados. Cuando que es la Navidad. El padre de familia dice, trabajé mucho, toda la semana estuvo muy dura, pero cada que tiene su tiempo de esparcimiento y diversión, lo celebra con alcohol, entonces el niño que dice, oye, los momentos agradables y felices de la vida tienen que ir acompañados de alcohol, y eso es lo que viven, ¿no? Los bautizos hay alcohol, las primeras comuniones hay alcohol, los cumpleaños, las fiestas infantiles hay alcohol, y aunque los papás digan que nada más es para los papás, hay un mensaje, claro, de que la felicidad proviene del alcohol. Y de que es natural y normal. Que las celebraciones que hacen a partir de... Oigan, hasta una canción, no sé si han escuchado una canción ahí como rap que dice, es sábado y me embriago. Y luego me dejó mi novia y... Claro. O sea, hasta todo, música, todo está dirigido a que todo sea fracaso, sea triunfo. Debes de tomarte una copa para estar... Yo para empezar pienso que ese tipo de canciones de bombardeo, ¿no? De bombardeo. De bombardeo, sí. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué vamos a dejar a nuestras próximas generaciones? Ahí está. Por eso yo insisto, nosotros con la campaña esta que traemos de Yo No Soy Cómplice, lo que estamos haciendo, y sí, por ejemplo, vamos a entrar en escuelas, pero la gente piensa que hay que ir a las escuelas a prevenir adicciones. Eso es un error. Las adicciones no se van a prevenir en las escuelas. El niño que llega y escucha una plática, un taller en una escuela y regresa a su casa y el padre lo recibe alcoholizado y lo bofetea, va a ser un potencial adicto por más pláticas que se le den. Las escuelas nos vamos a utilizar porque ahí podemos cautivar y captar a los padres de familia para mandar mensajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros dimos un boleto canjeable, ahora que entregamos útiles escolares, dijimos, ¿cómo que nada? Bueno, vamos a agarrar a los niños, les dimos un boleto canjeable por un regalo. Nada más que el boleto decía, dáselo a tu papá para que venga por el regalo. Y el boleto decía, dele like, dele me gusta a nuestra página de Facebook, ¿no? Entonces el papá le daba me gusta y mandaba al niño por su regalo. Y el me gusta en la página de Facebook mandamos concientización todo el tiempo. Pum, 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 pum. Llega el niño por su regalo y cuando entra por el regalo es una lotería de valores de emojis que diseñamos. Le damos su lotería con un concientizador para padres. Este es para tu papá, ¿no? Entonces el concientizador dice, como padre de familia, ¿qué debo hacer para no ser cómplice de las adicciones de mis hijos? Y entonces ahí viene, ¿no? No maltrato a mis hijos, no doy alcohol en fiestas infantiles, no me peleo con mi esposa enfrente o con mi pareja enfrente de mis hijos, pa, pa, pa. Entonces, la única forma es capturar a los padres de familia. Porque si no los capturamos, claro, nunca, sin duda, nunca vamos a... Entonces se queda el origen es la familia, sí, familia, claro. Otra vez los valores, ¿no? A fuerza. Sí. Son dos tipos a lo mejor de familia, porque si bien, como siempre nos dicen, bueno, es que en la escuela vas a aprender, pero bueno, en la escuela vas a que te instruyan, porque realmente tener educación es una cosa que empieza desde casa. Sin embargo, efectivamente también tienen un impacto los trabajos que se hacen en la escuela, y si se hacen en la escuela es porque la mitad del día pues la pasan en la escuela. Claro. Entonces la mitad están en la educación. Pero hay un dato, hay una correlación. Hay un dato, porque yo he escuchado mucho a la sociedad que dicen que el problema de México es la educación. Y que mientras no haya educación para todos y no haya una buena educación, esto no va a salir adelante. El dato que yo tengo es que una buena educación y que llega a todos es Estados Unidos. Y es el país que más consume drogas en el mundo. Y ahí están los genios. Es correcto. No digo que no se necesite educación de calidad, me queda claro. Pero mientras hay una multiculturalidad... ¿Pero qué es educación de calidad? Educación de calidad, o sea, necesitamos una educación académica de calidad, de disciplina, de formadores de emprendedores, la necesitamos sin duda, de formadores de líderes, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero los valores familiares son en la familia. Son en la casa. Y en Estados Unidos el problema está, aunque tiene una buena educación, está en que hay una multiculturalidad como la que hay en Cancún, hay desarraigo, hay demasiadas diferentes ideologías
que no han podido quitar, amigos, ¿no? quitar esa exclusión social donde digan, oye, tú eres musulmán, yo soy católico, tú eres de raza negra, yo soy de raza blanca, pero ¿sabes qué? Lo que nos une es que somos seres humanos. Y por ahí empecemos a formar una comunidad, porque la comunidad, eso quiere decir, la común unidad, lo que tenemos en común nos une. Por eso, la humanidad siempre ha vivido en comunidad y son donde se logran las cosas, las mejores cosas. La iglesia quiere decir asamblea, quiere decir comunidad. Alcohólicos Anónimos es una comunidad. Unas colonias que salen adelante son comunidad. Un país es una comunidad. Cuando no hay nada en común, entonces el niño encuentra en la pandilla la comunidad porque encuentra que él es excluido. Que el otro también, tú estás solo, yo estoy solo. Yo fui excluido, tú, ah bueno, tú fumas droga, yo fumo droga y tenemos todo en común. Estamos en la calle, pues los dos por estamos eso en encuentra la calle. Comunidad del niño. ¿Me explico? Y entonces no, señalamos al crimen, a la delincuencia como el culpable de todo. No es cierto. Aprovecha. El crimen aprovecha y la delincuencia es una empresa que hemos fabricado los padres de familia, ¿no? Y digo, otra vez, que me, ojalá me entienda la sociedad cuando digo esto y que no... Que no se malentienda. No estoy defendiendo la delincuencia en el crimen, pero sí digo que es una empresa que hemos fabricado los padres de familia. ¿Me explico? Porque si los niños estuvieran sin rechazo en las familias, sin rechazo en sus escuelas, si el niño se sintiera con ese sentido de pertenencia en su familia, no tiene por qué ir a buscar la pertenencia a otro lado, ¿no? Entonces, por eso se están yendo tantos a la delincuencia, porque ahí encuentran la pertenencia, porque ahí los arropan, de alguna forma, con sus formas y sus modos, pero ahí sí los arropan, ahí sí los reciben. En la familia los estamos rechazando. Porque ahí los escuchan, ahí saben lo que sienten. Entonces, claro, en el hogar muchas veces no se encuentra esto, claro, ¿no? Porque siempre, como digo otra vez, el papá, la mamá o los hermanos están ocupados en otras actividades y dejan al menor... pues al cuidado de la tele, ¿no? De la calle. Así de la calle, a ver qué haces. Sí, sí, sí. Y les digo una cosa. Yo ahora en México que estuve, yo sí les dije, independientemente de lo que la gente piense, es que cuando escucho yo palabras como paz, amnistía, diálogo, escuchemos, es música para mis oídos. Precisamente. Porque la violencia no termina con violencia. Así es, antes de que siga, precisamente de eso nos habla el comisionado estatal para las adicciones. Y nos habla de que por fin el gobierno federal volteaba los ojos a Benito Juárez, seguramente porque ya lo identificó como un foco rojo en el consumo de drogas. Vamos a escuchar qué nos dice. Como ya hablo, es que centros rurales y centros médicos se van a llenar de psicólogos entrenados. Ojo, viene una estrategia grande de basificación y de movimientos hacia las zonas rurales. Benito Juárez tiene ahí colinda con algunas. Y Tulum, ni se diga, Tulum tiene una gran parte de zona maya. Entonces la atención que vamos a dar en zona rural va a ser fundamental. Entonces, chavos, por favor, anótense. Si queremos cambiar nuestro Quintana Roo, empezando por Benito Juárez, que por cierto con esto concluyo, es municipio prioritario. Viene una reunión de primer nivel, o sea, ¿qué quiere decir esto? Somos el segundo estado, ahorita estuvieron en Ciudad Juárez haciendo su reunión de primer nivel, lo que sigue es Quintana Roo. Vienen todos los secretarios, todos, a ver cómo le van a hacer para que Quintana Roo salga de las drogas. Entonces, la petición ahorita formal. Bueno, aquí precisamente el comisionado nos platicaba sobre esta cuestión de la paz por todos. Juntos por la paz. Y este gran evento que van a venir aquí a Benito Juárez, funcionarios federales, a fin de noviembre más o menos. Así es, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, habló con la presidenta municipal hace un par de semanas, un poco más, 3 semanas, y habló de que han sido para el programa piloto de Juntos por la Paz, de emprender esta campaña, se llama Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, ¿no? ENPA se llama. Entonces, nos dijo que habían sido seleccionados 5 municipios, entre los cuales Benito Juárez, Acapulco, Ciudad Juárez, Tijuana y Ecatepec. Y que, por favor, presentáramos un proyecto. Mismo que se elaboró, un proyecto transversal, ¿no? Con disciplina, con la cultura, con el deporte, con el INJUVE, Instituto de la Juventud, con prevención del delito, etc. Y se fue a presentar este jueves a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, donde estuvo el subsecretario de Seguridad Pública, y lo presentamos, y de alguna manera ya tenemos un resultado. Mi sonrisa habla de lo que fue bueno, el resultado. Eso me da mucho gusto. Sin embargo, es un tema que a partir de hoy creo que se va a comunicar a la sociedad,
y creo que pues tenemos la primicia aquí en Cancún. Quien debe de hacer esto, y lo va a hacer, y por eso yo le dejo, es la presidenta municipal, claro, porque es quien organiza. Va a haber un evento, ¿no? Seguramente una presentación. Va a haber un evento, una presentación, pero sí les puedo decir que son muy buenas noticias a nivel nacional. Mari. Pues muy interesante, me consta que ha hecho el esfuerzo desde el principio, ahora sí que ya un año, ¿verdad? Que ya un año. El instituto ya está. El instituto está en la Avenida del Sol 17, Supermanzana 47, ahí por favor, ahí estamos con los brazos abiertos a quien sea, no importa nada absolutamente. ¿Tiene algún número de cuántos jóvenes están en las adicciones o cuántos números ustedes están atendiendo ahorita? No, en realidad nosotros no atendemos. Porque no hay un censo, ¿no? Nosotros canalizamos. O sea, nosotros tenemos las baterías enfocadas a la prevención en un 70% del instituto. Y el otro 30% se dedica a la detección, canalización, seguimiento al tratamiento y la reinserción social. Pero no tenemos el tratamiento, una, porque no hay un centro de rehabilitación de Benito Juárez, que es otra noticia que ojalá se dé, todavía no, está en pañales. Pero sí estamos agarrándonos de todo lo que hay, porque es mucha la ayuda que existe en nuestro municipio, muchísima. No nada más está 6J, o sea, hay 100 grupos de alcoholismo. ¿Y los centros de rehabilitación, etcétera, qué hacen? ¿Los centros de rehabilitación? Son los que dan el tratamiento, pero hay muchos tipos de rehabilitación, muchos tipos de tratamiento, que todas son buenas, no estamos en contra de ninguna, pero son esfuerzos aislados. ¿Cuántos centros que viene a ser, bueno, no es que sean centros, lo que pasa es que hablamos de diferentes clínicas, anexos, comunidades terapéuticas, grupos de alcohólicos anónimos, centros de autoayuda, CIJ, o sea, es una gama distinta de cosas que puede atender una gran cantidad de gente y la atiende. El problema es que hay esfuerzos aislados y nosotros como instituto lo que venimos a hacer es a coordinar, a sumar. Hay un problema ahí porque la norma 028 que habla de las adicciones, no la cumplen, porque no están registrados más que un centro, está registrado ante la CONADIC, ¿no? De todo Quintana Roo. Entonces, lo que queremos hacer es ver cómo sí, ¿no? Cómo sí sumamos para que la gran cantidad, para que hagan exactamente, un buen trabajo. Pero queremos ver cómo sí, porque urge, porque es una fuerza impresionante la que tenemos de toda la ayuda que hay, que es muy, muy callada, ¿no? Se piensa que no hay nada y sí hay mucho, ¿no? Esa es la verdad. Para cerrar, ¿cuál es el punto medular aquí que tenemos que atender entonces como sociedad? Para nosotros como juventud es atender a todos estos chavos que a lo mejor están sueltos en algún momento, que están todavía dentro del círculo de ¿y yo para dónde voy? ¿Y yo qué hago? Y te sientes a lo mejor un poco solo, descobijado, desalentado, pero ese es el momento en el que la criminalidad y las adicciones te tienden la mano, o que nosotros como sociedad, en este caso como red, vamos a tenderle una mano, pero para orientarlo hacia otro lado, para cultura, para deporte, para educación, para fines buenos en comunidad. Ese es para nosotros, la labor de prevención y de captar la atención de esos jóvenes que en este momento están dudando qué hacer con su vida. Nosotros les vamos a mostrar opciones de éxito a través de la red de jóvenes políticos. ¿Están en contacto con el INJUVE? Sí, también, por supuesto. Sí. Pues podemos darle continuidad a esta mesa, ¿eh? Lo haremos con mucho gusto. Para que nos traigan los resultados de ese trabajo. Sí, yo creo que al respecto lo que hay que hacer en su momento es tener un acercamiento mayor con nuestros hijos, generar un ambiente de confianza hacia ellos para que en su momento podamos canalizar esas inquietudes, todo ese, esos malos hábitos que quizá hayan adquirido en otros lugares, y bueno, canalizarlo hacia actividades productivas, ¿sí? También hay que buscar coordinar esfuerzos entre las distintas instituciones que están involucradas en esto para plantear soluciones concretas que puedan llevar a atender ese tipo de problemáticas sociales. Mari, ¿cuál es tu punto de vista ya como periodista? ¿Cómo ves? Pues yo me quedo hoy de verdad con una grata impresión de que hay esfuerzos que, aunque no se vean, aunque parezca que no se hacen, sí se hacen, que CIPINA, el instituto, ahora la red de jóvenes políticos, que están muy conscientes de la problemática. Yo insisto en la necesidad de ir, de que no se quede esto solo en pequeños espacios, que se haga mucho, que se multiplique, sobre todo a los padres de familia, a las madres en particular, a que protejan a sus hijas, a que pues las concienticen, las sensibilicen de los riesgos que corren. Sobre todo me preocupa mucho el tema de embarazos en adolescentes, sí, porque no se queda ahí que nace el bebé, sino ya el problema que luego genera, que se genera a
Pues porque son jóvenes, ahora sí que son niños cuidando niños, y pues no tienen un futuro nada alentador si son ellos quien tiene, quien se hace cargo. Pues no termina la secundaria, no tienen trabajo, están a la espera de la mamá. Hay casos, muchos casos en Cancún que están relacionados a eso, que son muy jovencitos y que pues el niño termina convirtiéndose, ahora sí que en el hijo de pues de los abuelos, ¿no? Sí, por lo general. Entonces, pues creo que sí, es, me llevo una grata impresión de pues de este encuentro que convocaste tú. Qué bueno, muchísimas gracias. Pues seguramente podemos pactar otro encuentro, claro, con resultados, con más funcionarios que intervenga con los centros juveniles, qué están haciendo, y lo que más debemos creo que abordar como institución y como medios es que lleguemos a los jóvenes, de verdad, y con los padres, evidentemente, a que también hay que enseñarles y reeducarlos, porque tanto de los padres como del gobierno es que vamos a dejar una gran sociedad, enseñarles una gran crianza para dejar pues un futuro mejor. Un futuro mejor. Y un Cancún limpio y un Cancún seguro, que es lo que todos queremos. Y casi allá sería pues la meta, ¿no? La meta. Y ahora sí, que nos vamos por la pacificación, buscamos eso. Exacto, yo me quedo... Y fuera drogas. Así es, yo me quedo con una frase que el Papa Francisco, cuando vino a México y fue a un Cerezo, un centro de rehabilitación, y le dijo a los reos, y que a mí cambió el chip, y les dijo, a nombre de la sociedad, vengo a pedirles perdón por no haber sabido incorporarlos a ella. Qué bonito. ¿No? Es un mensaje bien llegador, porque a veces decimos, ay, ¿por qué están ahí? Pues sí, a veces los orillamos, ¿no? Somos los fabricantes. Pues vamos a cambiar el chip. Y a dejar una buena sociedad. Y por cierto, les dejo este mensaje que la psicóloga Evelyn Parra puso ahí, y los vamos a dejar. Me gustaría leérselos. Lo más preciado de nuestra sociedad son nuestros hijos. Eduque hombres y mujeres de bien. Entregue a la sociedad lo mejor de usted. La buena crianza nos favorece a todos. Entonces, pues ese es el punto. A eso vamos a trabajar todos juntos. Pues llegamos a nuestro final de nuestro programa de Mesa en Mesa, hoy la mesa de seguridad con el tema de el combate contra las adicciones. Y pues vamos a seguir para la próxima, Mari, el próximo lunes, para darle continuidad. Muchísimas gracias. Desde Café Cubita le mandamos un saludo y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias. Corte. Listo. Listo. ¡Qué duro! Eso da muy...